Daniela Mejía, usted nos tiene los detalles de este acuerdo alcanzado. Buenas noches. Gracias, compañeros, un gusto saludarles. En efecto, en este momento vamos a dialogar conforme a esta problemática de los más de 2.400 desempleados por el cierre de maquilas. Ya en este momento ha habido una importante reunión que ha culminado por parte de los diversos sectores involucrados. Tenemos por acá al ministro Wilmer Hernández para que nos amplíe más a detalle puntualmente cuál ha sido el acuerdo al que han llegado tanto con el sindicato, afectados y Secretaría de Trabajo. Muy bien. Primero, la discusión llevada a cabo hoy es para los trabajadores y trabajadoras del sector de la industria textil, en el marco del acuerdo que se ha firmado por el aumento al salario mínimo, que también contempla cláusulas de mejora en las condiciones de vida de los trabajadores en cuanto a la inclusión en políticas de vivienda social que está impulsando Banprovi, en cuanto al llevar Banasupro a los centros de trabajo para abaratar el costo de la canasta básica, aumentar el poder adquisitivo. Estamos también ya discutiendo pues una formación especial desde Info para cada uno de los trabajadores que puedan dar ese salto a la formación técnico-profesional. También estamos ya en la discusión con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Los trabajadores tienen avances en cuanto a la creación de diplomados dirigidos a la capacidad de ellos. Tenemos también sobre la mesa la discusión de las condiciones ergonómicas en los centros de trabajo, que ya ellos están trabajando la integración de una comisión que pueda supervisar esas condiciones ergonómicas en los centros industriales del país. Pero solución concreta para las personas que han sido desempleadas, ¿cuál fue el acuerdo? Estamos hablando sobre las discusiones en la mesa, además de las discusiones que se han dado en la mesa tripartita. Los representantes de los trabajadores de las empresas afectadas pues han expresado su impugnación, han expresado también pues la afectación seria que ha dado esta ilegalidad de esta corporación, se ha vertido sobre la mesa y ellos están anunciando las estrategias judiciales que están realizando. También se ha expresado las estrategias ante la instancia administrativa, que es la Secretaría de Trabajo, lo que se, pues desde la Secretaría, en el marco de nuestras facultades, hasta el momento se ha cumplido con la inspectoría a tiempo. Hay solicitudes de cálculos de prestaciones en marcha que ya se están trabajando. Hay otros procesos administrativos en curso, de los cuales todavía no compete hablar hasta que no existan resolución. Sin embargo, hay que decirlo aquí, miren, primero que nada, en la mesa no es un espacio de negociación del caso, porque en ese caso la postura al unísono es de que la corporación debe pagar hasta el último centavo. Eso es para nosotros innegociable. Y el Estado de Honduras, la Secretaría está comprometida en ese planteamiento de pago hasta el último centavo. Ya se han anunciado las estrategias, hasta el momento se van cumpliendo, si hay nuevas solicitudes pues se va dando el resultado, pero no es una mesa de negociar resolución, no. Los trabajadores han sido claros, y quiero reiterarlo, que ellos están en la determinación de enfrentar a la empresa a nivel nacional, de enfrentarla a nivel internacional hasta ganarle, hasta lograr que se pague el último derecho de cada uno de los trabajadores. Muchísimas gracias. Dialogamos de inmediato también con los afectados, el sindicato, ¿verdad?, de una de estas maquilas, para que nos brinde más a detalle cómo han visto el panorama. ¿Realmente se les va a dar una solución o qué piden? Bueno, muchas gracias de antemano por la entrevista. Para nosotros es un gran avance el que el día de hoy se haya convocado una mesa tripartita donde están las figuras públicas. Los secretarios generales de ambas centrales conocen del caso y esto pues nos da más fuerza para poder nosotros enfrentar con más fuerza a esta gente que vino a hacer una catástrofe laboral en este país. Haber dejado 2.400 trabajadores en la calle no es fácil. Póngale que tres personas dependían de cada trabajador, estamos hablando en promedio de 6.000 personas también de forma indirecta. Hoy en esta mesa se han sacado acuerdos muy importantes, darle celeridad
a todos los procesos que vengan de parte de los sindicatos. Y otra cosa muy importante, que aquí estos delincuentes que se encuentran en Estados Unidos, porque son los verdaderos responsables de haber dejado a nuestros compañeros en la calle, hoy saben de que no estamos solos y vamos por la vía judicial a nivel nacional y vamos por las demandas internacionales contra estas marcas que también son responsables de lo que ha pasado. Es decir, no firmaron un documento, solo fue por medio de diálogo que se llegó a este acuerdo. Así es, todo lo que estamos haciendo está enmarcado en el diálogo, pero tenemos respuesta y tenemos las pruebas de las solicitudes que estamos presentando y la respuesta que tenemos inmediata a la Secretaría del Trabajo. Ya estamos a punto de agotar la vía administrativa para entrar a la vía judicial que tanto nos interesa. Nuestro equipo legal está pues sumamente tranquilos porque ellos con frecuencia están recibiendo la información que necesitan y lo más pronto posible entramos ya a la vía judicial. Muchísimas gracias. Ahí está la postura de los involucrados, ¿verdad? Tanto los afectados como el trabajo que tiene en este caso la Secretaría de Trabajo, quien se ha en este momento comprometido a poder brindar acompañamiento en todo el proceso legal conforme a estos despidos por el cierre de maquilas. Compañeros, con este informe, en cámaras de Alejandro Fiallos, retorno con ustedes. Vamos ahora a dar lectura a los traspiés en materia de empleo 2022-2024. En abril...